Soc Ana Juan García, soc professora de toxicologia, estem a la Facultat de Farmàcia. Som un grup de dones investigadores que formen part del grup d'investigació COAL. Dins del grup d'investigació de l'àrea de toxicologia, a més de l'estudi dels mecanismes d'acció i dels efectes tòxics, això ens dona l'opció i la necessitat d'haver de treballar en tècniques que són de determinació, bé siguin tècniques analítiques d'espectrometria de masses, tant de cromatografia líquida com de gasos, i així com altres tècniques igual més sofisticades, com pugui ser la citometria de fluxe. Nosaltres, dins de l'àrea de toxicologia, abarquem diverses tècniques i diverses àrees de l'estudi de mecanismes d'acció de les substàncies tòxiques, però sobretot, i el que nosaltres ens dediquem, és a l'estudi dels efectes de les micotoxines. El que anem a treballar és amb un xicotet taller que consistirà en l'assaig de viabilitat celular, un assaig de citotoxicitat, concretament l'assaig de MTT. Los reactivos que tenemos para llevar a cabo el ensayo de citotoxicidad, de viabilidad celular, consiste principalmente en el reactivo MTT, que es una sal de tetrazolio, el PBS, que es un tampón fosfato, una disolución Sorensen, que lo que consiste es está compuesta de cloruro sódico, sosa y glicina, y luego un disolvente que es el dimetil sulfóxido. En estas placas, que son placas de 96 pocillos de fondo plano, se han sembrado células SHSY5Y, que son células de neuroblastoma humanas, las cuales han sido tratadas con una de las micotoxinas, concretamente la beubericina, de concentraciones crecientes a decrecientes. Tenemos una primera columna en la que no hay ni células ni medio de cultivo, una segunda columna en la que tenemos solamente células y una tercera columna en la que tenemos células que han estado expuestas al disolvente en el que se disuelve la micotoxina, en este caso el dimetil sulfóxido. Y de aquí, sería desde la columna 4 hasta la 12, tenemos disoluciones crecientes en este sentido de la micotoxina, decrecientes en este sentido. El primero de los pasos va a consistir en retirar el medio de cultivo que contiene la micotoxina, y para ello utilizaremos este sistema. Se elimina el medio de cultivo de la placa por el sistema de vacío que tenemos en la bancada del laboratorio. A continuación, lo que se hace es añadir 200 microlitros de medio de cultivo que hemos alicuotado en estos Falcon rojos, y se coge el volumen suficiente para toda la placa, teniendo en cuenta que en cada pocillo se van a añadir 200 microlitros del medio de cultivo. Es un medio de cultivo que es el idóneo para el crecimiento de estas células neuronales. Para añadir estos 200 microlitros se utiliza esta pipeta multicanal de exactamente 8 puntas. En la última de las columnas, donde no hay, sería nuestro control blanco, donde no hay ni células ni medio. Añaden 50 microlitros del reactivo MTT, que es una sal de tetrazolio, que exactamente ya hemos pesado la cantidad para tener una concentración entre 2 y 5 miligramos por mililitro. Se disuelve con 10 mililitros de PBS, de tampón fosfato. Será necesario agitar y vortexar para asegurarnos de su completa disolución. Y se añadirán 50 microlitros a cada uno de los pocillos con, de nuevo, la pipeta multicanal. Este ensayo de viabilidad celular con la sal de tetrazolio, lo que va a ocurrir es que la succinato deshidrogenasa mitocondrial sea capaz de reducir esta sal de tetrazolio a una sal de formazán que será soluble con el tampón de glicina que hemos preparado, la disolución de Sorensen. Y solamente aquellas células que estén vivas serán capaces de reducir este sal de tetrazolio a azul de formazán.
Tras 4 horas a 37 grados centígrados, este es el color que observamos por haberse producido esa reacción de las succinatos deshidrogenasas mitocondriales que han reducido la sal de tetrazolio, el MTT de color amarillo, a una sal de formazán que es púrpura. Entonces, a continuación ahora se retira esta disolución, que es el medio con el MTT, de nuevo con el sistema de vacío. A continuación se añaden 200 microlitros de dimetil sulfóxido, de DMSO, y se añaden 200 microlitros a todos los pocillos, menos a la primera columna de la placa. Posteriormente se añaden 25 microlitros de la disolución de Sorensen, una disolución tampón que nos ayuda a disolver propiamente esa sal de formazán. Cuanto menor es el color, más alta es la concentración. Por lo tanto, se observa en este caso mayor daño a la viabilidad celular. A continuación, y para darle estabilidad al color que se ha generado, se pone en agitación aproximadamente unos 20 minutos antes de su lectura en el espectrofotómetro, colocando la placa en esta posición. Y a continuación se realiza la lectura a 570 nanómetros. El programa está diseñado para que realice una agitación previa a la lectura, asegurando que el color es uniforme, y con esto tendríamos los resultados de viabilidad celular, que posteriormente en un Excel se procesan y se obtiene una curva de viabilidad celular a partir del cual se puede determinar cuál es la concentración inhibitoria 50, es decir, la concentración a la cual se produce la muerte del 50% de la población con la que hemos trabajado, en este caso de células SHSY5Y de neuroblastoma humano.